Bienvenidos a la Gala del Cine en Corto de Castilla y León Televisión. Por primera vez y en 7 categorías diferentes, van a ser testigos de la entrega de premios al talento cinematográfico de nuestra comunidad. Tras 68 trabajos presentados, 46 en la sección oficial y 22 en la de estudiantes, solo 21 llegaron hasta la gran final. Con esta iniciativa, Castilla y León Televisión pone en valor el buen hacer y, por qué no, muestra una vez más que nuestra región es set de rodaje. Drama y comedia se abren paso para lucirse en Corto. Me he basado un poco en crear una escultura para estos premios basándome en el logo vuestro, que es súper bonito, ¿no? Y creo que es la primera vez que un logo toma parte activa en un premio. No he querido dejarlo en margen, como se ve en televisión, sino hacer de él la casa de todo esto, del cine, de vuestros reportajes. Una iniciativa muy bonita que ha tenido además una respuesta muy grande porque se ha presentado mucha gente para ser una primera edición, de manera que nosotros hemos estado muy contentos y además hemos visto cortos buenos también, que a lo mejor era mucho pedir en esta primera edición, pero no, la verdad es que entre los nominados veremos que hay cortos importantes y sobre todo también entre los estudiantes, que nos han sorprendido que en esa sección se hayan presentado bastantes y que haya habido algunos que verdaderamente tenían nivel no ya de estudiante. Yo creo que este festival poco a poco va a ir creciendo, se va a ir conociendo, cada vez habrá más cortos presentados, porque siempre el primer año pilla un poco de sorpresa, pero cada vez yo creo que va a haber más y mejor. El nivel de este concurso a mí me ha parecido muy aceptable y además reconozco que me parece que se presentaron, pues no sé, pero cerca de 80, pues hombre, el que haya más de un 10% de un nivel muy bueno es un gran nivel. Cortos de estudiantes, que siempre tienes menos medios, estás arrancando, estaban muy bien. Entonces es algo como que es alentador, quiere decir que las generaciones que vienen, vienen fuerte. A mí me gusta mucho Castilla y León, fundamentalmente como escenario. Y yo creo que muchos directores que no son nacidos en la comunidad vienen a rodar porque se enamoran de los escenarios. Iniciativas como esta yo creo que son las que se necesitan precisamente y con el tiempo se verá crecer. El cine no cabe duda que hay que enseñarlo y hay que protegerlo y hay que estimularlo y estos escaparates siempre son necesarios. Yo creo que este certamen de cortos de Castilla y León Televisión tiene mucho por venir. Castilla y León es una región de cine. El patrimonio histórico y los espacios naturales de Castilla y León han sido elegidos por realizadores de todo el mundo para el rodaje de cientos de películas. Localizaciones únicas, muy especiales, llenas de personalidad que han cautivado a estrellas nacionales e internacionales desde hace décadas. ¿Conocéis este lugar, mi señor? ¿Conocerlo? Al detalle. Pero además, esta tierra es también el hogar del talento. Aquí han nacido nombres propios del séptimo arte, actores, actrices, directores, realizadores, compositores. Algunos ya reconocidos, otros a punto de lograrlo. En largo o en corto, todos son importantes, porque trabajar el corto es comenzar a pensar en grande. Porque esas tierras siempre serán del Reino de León. Por eso, Cinema en Corto quiere potenciar y mostrar el talento de los que son y serán, sin duda, el futuro del cine de Castilla y León. Premio Renault Estudiantes, premio del público, al mejor actor y a la mejor actriz, por su coherente hilo conductor, al de mejor narrativa audiovisual.
Premio también al mejor director y finalmente al trabajo perfecto, el de mejor corto. Estos son los 7 galardones que de forma paulatina se entregan a continuación a sus merecidos dueños. Vamos a empezar con la entrega de premios. Vamos a empezar entregando el premio especial Renault para estudiantes. Entrega el premio Javier Sánchez Oliva, responsable de Relaciones Externas y Relaciones Públicas de Renault. Y estos son los finalistas. Uroboros, de Mercedes González. ¿Quién será ese? No sé, yo no soy la pitonisa del pueblo. Mira que eres tonta. No tiembles, de Lucas Álvarez Sellán. Brindemos por nosotros. No me parece el momento correcto. Pues por nuestra derrota. Domini Hortus, de Ignacio Mañán Mesas. Soldados, hoy es un día muy importante. El día de defender vuestra honra, la mía y la de todo el reino. Porque aunque un corto de estudiantes cumple todos los requisitos y exigencias de un corto profesional, el premio especial Renault Estudiantes es para Uroboros, de Mercedes González. No lo esperaba. Muchas gracias por empezar por el jurado, muchas gracias por el premio. Gracias a Merche, que está ahí, que a ver si tú también tienes suerte. Estoy un poco nerviosa. Bueno, y no hay nadie más del equipo, pero quería agradecer a todo el equipo técnico y artístico y a todos los mecenas, porque es un corto que se ha financiado con ayuda de muchos mecenas. Y bueno, que ya está, que no me enrollo. Muchas gracias. Ahora es el turno de entregar el premio del público. Desolado, de Víctor Nores. Lázaro, de David Pliego. Al poseedor de las riquezas no le hace dichoso el tenerlas. Pero ¿quién va a destruir 70 millones? Y más en mi situación. 82 años, de Néstor López Ferreira. Manolo, felicidades. Felicidades, Manolo. Después de 2.454 votos recibidos en una votación muy reñida en la web de Castilla y León Televisión, el premio del público es para Lázaro. Premio muy importante para mí porque, bueno, el público al fin y al cabo es el que ve cine, el que ve series, el que ve cortos, el que ve todo y el que juzga al fin y al cabo lo que está bien, lo que le gusta, en fin. Dar las gracias a todos los que me han ayudado, que no son pocos. Ha habido muy poquito tiempo, queríamos llegar. Este corto está hecho para este festival, para Cinema. Estaba trabajando cuando me dijo una compañera, bueno, que había esta oportunidad de presentar algo. Y bueno, todo el mes de agosto ha sido bastante durillo, noche sin dormir, preparando el guión, preparando todas las escenas. He tenido dos actores maravillosos, que son Esther y Edu, que bueno, han estado para todo. He tenido a Alba, que es la directora de fotografía, que ha estado conmigo editando y haciendo todo. Y bueno, una familia espectacular que me ha ayudado para todo. Y unos amigos que no me los merezco, así que a todos de verdad muchas gracias, a los que me han votado y los que estáis aquí, de verdad. Los candidatos al premio Mejor Actor son Elías Merino, Sergio Guzmán, Marcos García Titón e Íñigo Corres, por el plan. Atracamos al chino, atracamos al árabe, atracamos a quién atracamos, papá. Javier Pereira por Eli. Ojalá tuviera una vida normal. Ojalá me arrancara ese día del parque de la cabeza. Diego Alba, por No Tiembles.
Te gustaría que me muriese, ¿no? ¿Eh? ¿Te gustaría que me muriese? Porque es el todo del corto por su forma de transmitir, de contar la historia. El premio al mejor actor es para Elías Merino, Sergio Guzmán, Marcos García Tizón e Íñigo Corres. Bueno, cuando hemos venido hasta aquí en el coche, íbamos disfrutando del viaje, íbamos riéndonos, íbamos diciendo qué maravilla que el poder habernos juntado cuatro amigos, porque somos amigos, y el poder trabajar juntos haya hecho algo bonito, ¿no? algo que compartir. Todos somos de coraza, somos todos de, hacemos casi siempre drama, y es la primera vez que nos atrevemos un poquito a hacer comedia y gracias, porque se agradece. Gracias. Ahora sí que sí, vamos a conocer a la premiada en la categoría de Mejor Actriz. Entrega el premio la actriz Sara Rivero y estas son las finalistas. Paula Galimberti por Kilos de Nubes. Me lo he comido todo, todo lo que he encontrado. Todos los donuts y los donetes y los doritos y las pizzas y los muffins y los brownies, todo. Alba García por Eli. Ahí no hay árboles, no hay niños, no hay nada. No hay parque, Eric. Mercedes Tamarí por Uroboros. Parece un yonki, ¿no? Qué feo. ¿Y esa nariz? Seguro que es como la Esteban, que se le quedó así por las trojas. Antes de dar el premio, yo quería dar las gracias a Televisión Castilla y León por esta iniciativa, porque todo lo que se haga con respecto a la cultura en la comunidad y en el país en general está bien hecho, así que adelante y que sean muchos años y que cada vez vaya más. Así que nada, enhorabuena. Y ella es la protagonista y la piedra angular del corto por cómo transmite su mensaje y por su especial forma de actuar. Así que el premio a la mejor actriz es para Paula Galimberti. Que creo que no está. Paula Galimberti no ha podido acompañarnos afortunadamente por motivos laborales, pero ha querido estar con nosotros, nos ha mandado un pequeño vídeo de agradecimiento. Hola, muy, muy buenas a todos. Siento muchísimo no poder estar allí recogiendo el premio, pero bueno, tenía función en Madrid, no he podido escaparme. Así que nada, muchísimas, muchísimas gracias a todos y a todas. Y nada, que sepáis que es el primer premio que me dan así como actriz en un corto y todas esas cosas. Así que estoy súper feliz, súper agradecida y espero que sea el primero de muchos. Nada, muchas gracias a, por supuesto, a Carmen por darme la oportunidad de hacer este papel tan bonito. Y a todo el equipo y a todos los compañeros que fueron geniales y fue una maravilla trabajar con ellos. Y una vez más, muchísimas gracias a todos vosotros. Un beso. Gracias. Chao. ¡Hola! Vale, necesito la colaboración de todos ustedes, ¿de acuerdo? Y como esto va de cine, cuatro actores de la Escuela Superior de Arte Dramático de Valladolid interpretan su mejor papel, ese que llena de ritmo a la gala, tanto que hasta pone al público de pie para bailar. Vamos ahora a entregar el premio a la mejor narrativa audiovisual. Entregan el premio César Combarros, periodista especializado en cine, y Paco Heras, empresario cinematográfico. Y estos son los finalistas. Kilos de Nubes, de Carmen Garay. ¿Sigues por Miami? Seguía por Miami, pero ya me voy a quedar aquí.
tenía unas ganas de volver. Sí, eso. Era hora que volvieras. A tu lado, de Roberto Artola. Prométeme que siempre estarás a mi lado. Ander, de Herminio Cardiel. Buenas noches, y yo lo primero también quería dar la enhorabuena a Televisión Castilla y León por la iniciativa y, como decía Sara, que sean muchos años más. Porque ha sabido narrar la historia con acierto, hilándola de principio a fin para que sea perfectamente comprensible por el espectador. El premio a la mejor narrativa audiovisual es para Kilos de nubes, de Carmen Garay. Tampoco ha podido acompañarnos esta noche, también afortunadamente por motivos laborales, aunque no os lo creáis, es cierto, pero también ha querido mandarnos un vídeo de agradecimiento. Hola Valladolid, hola mi ciudad, muchas gracias por este premio. No puedo estar esta noche ahí con vosotros, que me encantaría porque estoy de rodaje en Madrid y tengo mucho trabajo, afortunadamente. Pero quería mandaros un saludito y daros las gracias. Es un orgullo para mí estar, aparte de finalista, haber ganado este premio y en mi ciudad. Así que de nuevo gracias, que lo paséis muy bien. Gracias a todos los votantes que habéis hecho esto posible y sobre todo a Cinema Corto, Valladolid. Os mando un besazo y feliz fin de semana. ¡Mua! Gracias. Premio al mejor director. Alberto Gutiérrez Díaz, por Minas del Horcajo. Yo me llamo Raúl y llevo pues casi 37 años llevo aquí. Anaís Medina, por Ofuku Revenge. Hola, Luna. Ausin Sain, por Nada. Porque ha hecho un buen trabajo en el que ha sabido transmitir y llegar al espectador con tan solo el silencio y unas piedras. Algo que no es sencillo. El premio al mejor director es para Alberto Gutiérrez por Minas del Horcajo. Primero, agradecer al jurado, sobre todo por atreverse a dar el premio a mejor director a un documental, que siempre es difícil competir con la ficción del documental. Muchas gracias. Y este premio es muy especial, pues yo llevo viviendo fuera de Valladolid casi 16 años y volver a tu tierra y volver con un premio a mejor director por un trabajo tuyo, pues eso, es fantástico y maravilloso. Los candidatos al mejor corto son... Ilai, de Mario D.T. Carvajosa y Viva D.M. ¡Ahí no hay árboles! ¡No hay niños! ¿Qué te crees? ¿Que no me gustaría tener una puta vida normal? ¡Perla! El plan, de Iván Trasgu. ¡Pero tiene energía, loco! ¡Con energía así no se puede hacer nada! Yo en todo esto. ¡Dale, dale, 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 dale! Cretinos, de Eduardo Moyano. ¿Qué querías, matarte y que pagara yo el pato? Por ejemplo, ¿no te das cuenta? Asesinado en un forcejeo tiene mucha más garra que se arroja de un décimo piso. Muy buenas noches y enhorabuena a Televisión Castilla y León por esta espléndida iniciativa. Porque es un trabajo redondo donde los actores, la trama y la acción forman parte de un todo que lo hace un magnífico cortometraje. El premio al mejor corto es para Cretinos, de Eduardo Moyano. Este premio se lo quiero dedicar a las 95 personas que participaron en el crowdfunding del corto. Gracias
a ello se pudo hacer y gracias a este premio, que he comprobado ahora que sí son 1.500 euros, podré pagarle las recompensas 2 años después. La camiseta, los DVDs, los pósteres, todas esas cosas que no he podido hacer hasta ahora, porque esto de los cortos no da dinero, pues ha llegado su momento. Así que, qué bien, muchísimas gracias, me hace mucha ilusión. Además, nunca me habían dado un cheque de estos enormes, de los del Grand Prix y todo esto. Mola mucho. Muchas gracias. Ha llegado el momento, sin duda, más especial de la noche. Ha llegado el momento de reconocer la trayectoria de un grande de la escena, de reconocer todo el trabajo de uno de los nuestros. Ha llegado el momento en el que vamos a hacer entrega del título de corresponsal honorífico de Castilla y León Televisión a Juan Antonio Quintana. Y entre todos los motivos que podíamos haber escogido, hemos recogido en este vídeo algunos de ellos. Zaragozano de nacimiento, pero vallisoletano de adopción y corazón, Juan Antonio Quintana lleva casi 50 años llevando a Castilla y León por bandera. Su vida ha sido el teatro, en el que comenzó muy joven, con 17 años. La pasión por los escenarios que había forjado en la universidad la trasladó a Valladolid. Juan Antonio Quintana supo combinar a la perfección sus dos mejores facetas, enseñar y actuar. Y creó el Aula de Teatro de la Universidad de Valladolid, en la que ha inculcado el amor por el teatro a decenas de alumnos, algunos de ellos reconocidos actores en la actualidad. Con su compañía, ha llevado el teatro vallisoletano por todo el mundo, aunque no fue hasta su jubilación cuando se coló en las pantallas de todos los españoles. A lo largo de su vida, ha recitado textos de los más grandes, Zorrilla, Pola, Chejov, Zela. Se ha metido en la piel de cientos de personajes sobre los escenarios, en la gran pantalla, en la televisión y en cortometrajes. Pero a pesar de las piedras en el camino, nunca ha renunciado ni renunciará a ser lo que es. Mi nombre es Juan Antonio Quintana y soy actor. Corresponsal honorífico, el director de Castilla y León Televisión, Eduardo Álvarez. Yo no había sido nunca corresponsal y me parece una profesión apasionante, ¿no? Y me ha hecho una doble ilusión, es decir, como hombre de cine, hombre de teatro y corresponsal. Por todas partes he llevado el nombre de Castilla y León o de, en fin, o de una población como la nuestra. Lo que pasa es que el cine me encanta y no puedo dejar de decirlo. ¿Cómo me voy a olvidar del cine si resulta que toda nuestra vida y nuestra historia está dominada por la presencia en el cine? Somos lo que el cine nos ha enseñado a ser y queremos al cine porque él nos quiere a nosotros. Todo lo he hecho no solamente de aquí, sino con gente de aquí. Entonces he reivindicado mucho el teatro, sobre todo el teatro de Castilla y León. Muchas gracias. El premio, igual que el aplauso del público, es algo que espontáneamente dan unas personas porque quieren. De manera que valoren tu trabajo de esta forma, en forma de homenaje o de premio, pues es para mí una felicidad. Y yo creo que ha merecido mucho la pena esperar a que llegase este momento.